Hey, ¿qué onda, banda? El gordito del mundo se llevó la victoria ante Luis Ortiz por decisión unánime en una muy atractiva pelea donde se hicieron presentes diferentes estrellas alrededor del ring como Deontay Wilder, Gervonta Davis, Sebastián Fundora y muchos más, donde la pelea se extendió a los 12 rounds a pesar de que Andy Ruiz envió la lona varias veces a Luis Ortiz y reconoció que también lo pusieron mal a él. Me puso mal un poquito, pero hicimos lo que teníamos planeado para llevarnos la victoria. Andy Ruiz también comentó que quiere a Deontay Wilder para diciembre o para el próximo año si el estadounidense se lleva la victoria en su próximo combate. Ruiz sorprendió al cubano en distintas oportunidades cuando quiso entrar y fue contragolpeado con su característica rapidez de manos y por supuesto la increíble potencia que maneja el Destroyer, lanzando con mucha mala intención buscando el knockout cada vez que puede en contra de su oponente. El detalle en contra de Deontay Wilder es si el Destroyer podría aguantar la pegada del bombardero de bronce si éste llegara a alcanzarlo, puesto que podríamos tener en cuenta que el King Kong Ortiz lo puso mal a mitad y al final de la pelea, siendo un tipo que pega mucho menos que el propio Andy y por supuesto mucho menos que Deontay Wilder, aunque también el King Kong Ortiz puso mal al bombardero en su primera pelea. Wilder, quien subió al ring después que terminó el combate, felicitó a Andy Ruiz por la victoria y mostró mucho respeto por ambos guerreros, quienes dieron un muy buen espectáculo. Respeto a los dos. Dieron una gran pelea y reconozco que quería que ganara Luis Ortiz. Lo quiero mucho, pero Andy vino con un gran plan de trabajo y honestamente le deseamos lo mejor. Wilder, después de sus dos combates en contra del King Kong Ortiz y de haberlo noqueado en dos oportunidades, hicieron una muy buena amistad y han mostrado mucho respeto y aprecio en público. Una de las mejores partes de este bello deporte, cuando hay respeto. El Destroyer mexicano recalcó rotundamente que su objetivo es coronarse nuevamente como campeón del mundo y por esa razón está tan enfocado día tras día. Estoy muy feliz entrenando todos los días. Quiero volver a ser campeón y traer todos esos cinturones para México una vez más. Y en esta pelea hice todo para ganar. Lo noqueé 3 o 4 veces durante toda la pelea. Y toda esta gloria es para Dios principalmente. Y reconozco que también me puso mal un poquito. Gracias a todos los que de verdad me apoyan. Nos llevamos la victoria. Finalizó Andy Ruiz sobre el ring. A seguir entrenando y a seguir mejorando mucho más para Andy Ruiz. Y estamos seguros que podrá sorprender al mundo nuevamente, puesto que quienes poseen esos títulos son Alexander Usyk y Tyson Fury, quienes están puestos en otros niveles boxísticos para muchos. Déjanos saber qué te pareció el desempeño de Andy Ruiz Jr. y si realmente ves posibilidades de que vuelva a ser campeón mundial. Se me cuidan, banda.